Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H. La Cocedora y para hoy tengo un nuevo haul, así que acompáñenme. Para este haul tengo muchos esmaltes, realmente creo que es el haul con más esmaltes que les voy a mostrar. Unos comprados, unos que me han enviado, pero pues les voy a contar más o menos qué experiencia he tenido. No los he probado todos, pero les voy a mostrar de cada marca cuáles tengo. También voy a tener algo de maquillaje, que bueno, aunque ustedes saben que este canal ni yo es que me maquille mucho, bueno, también me han enviado maquillajes y también unos accesorios de regalo que les quiero mostrar y yo sé que les van a encantar. La primera marca de las que les voy a hablar es Bardot. Para muchos que estamos aquí en Colombia ya conocemos esta marca desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ellos hicieron como un relanzamiento de entre el año pasado y este, de su nueva imagen, del nuevo empaque, de muchas cosas, incluso de nueva fórmula. Para mi sorpresa, es una fórmula que trae 13, libre de 13 químicos que son, nos afectan la salud. Incluso, bueno, no son químicos y conceptos, porque además son libres de, no han sido usados en animales, lo cual a muchos nos encanta. Y me encanta además que hayan pensado en nuestra salud. Entonces, yo sé que estamos en todos los cambios de formulación de muchas marcas que están entre, desde los libres de 3 químicos hasta, bueno, ya tenemos 13 libres de 13, o sea, eso tiene como todo un concepto. Entre más libre de químicos, pues parece que es mucho mejor. Muchas incluso teníamos como la idea que entre, pues como que le están cambiando la fórmula y están bajando niveles de calidad o de, por ejemplo, no secan tan rápido, no cubren tanto, pero todas las marcas han hecho como una labor de estar preparando que sea una buena calidad, pero que además sea bueno para nuestra salud. Y Bardot me envía, fueron dos paquetes, les voy a mostrar el primero. Me enviaron estos cuatro colores, que son como los colores más vendidos de su línea de colores, en general de su paleta de colores. Me enviaron estos que los van a estar viendo aquí. También me enviaron el brillo en gel, que es este. Este lo he probado, como ven, lo he probado. Lo único es que lo que no me parece tan chévere es que la brocha como que se dobla ahí abajito, ¿sí lo ven? Entonces al sacarla, la siento pues que más se mantiene ese doblez. Tanto los otros esmaltes tienen una brocha plana y delgadita, este creo que me parece que es por el empaque que no está funcionando, sin embargo el producto funciona bastante bien. Con este paquete de esmaltes me enviaron también un pequeño removedor, que este sí no lo he usado, como que yo uso cosas muy grandes y este no lo he usado, pero creo que sí voy a usarlo en algún momento, sobre todo en algún lo probamos por ti o voy a hacer como videos de comparación de productos, entonces creo que está perfecto tenerlo. En este mismo paquete me enviaron varios productos de maquillaje. Me enviaron una pestañina, la cual ya no existe, ya la acabé, pero pues me ha gustado. Y tengo esto que fue dos labiales, que obviamente el color del año es, van a ver mucho de lo que les voy a mostrar con inspirados en el color del año, que es el ultravioleta. Tengo estos dos labiales, que uno es más oscuro que el otro, no los he usado, y este corrector. Sí, tampoco lo he usado, no, bueno, como ven casi no me maquillo, entonces no lo sé usar, pero bueno, aquí tengo. Y me enviaron varios productos, estos me parecen súper lindos y me encanta verlos en el empaque, pero no creo que no los, por el momento no los voy a usar. Y son estas sombras metalizadas, si ven el efecto metálico, este es como un bronce, este es un, tal vez un rojo oscuro, tengo este verde como esmeralda, muy lindo, y también obviamente el color del año, que es el ultravioleta. Junto con esto me enviaron estos polvos translúcidos, que bueno, tampoco los he usado, pero creo que será algo que voy a comenzar a aprender a usar en dado caso. Y bueno, ya tengo estos de Bardot. Si algunos ya lo han probado, si conocen alguno de estos maquillajes y saben cómo usarlos, pues nos puede contar un poco cómo usarlos, porque yo en este caso no les puedo dar luces porque no lo sé, no sé cómo se usa. Sigo con Bardot y este sí es la nueva colección, me la enviaron hace poco, y es este de Tierra Manía, que son cinco colores, son estos. Son súper lindos, inspirados en los colores nude o tierra. Bueno, tengo varios tonos y bueno, me encanta que además el empaque
la tapa tenga como algo similar del color del esmalte. Eso me ha gustado bastante de estos, de la nueva colección. Y estos otros 5 tonos, inspirados obviamente en ultravioleta. Igual los van a estar aquí viendo un poco más detalle, pero pues son súper bonitos. Me encanta la brocha, quiero que la vean. Es plana, pero es más delgadita que la que hemos visto de otras marcas. Ahí la pueden ver. Y bueno, ha sido bien interesante. Unos son más cubrientes que otros, pero yo creo que es un poco por el concepto del esmalte, más no por la fórmula. Y bueno, bien por Bardot con su fórmula libre de 13 productos en contra de nuestra salud. Y junto con este paquete que me enviaron fueron tres bases, que son, les voy a leer, base reconstructiva, que es con semillas de apio, que es este colorcito. Tengo esta otra que es base uñas quebradizas con aceite de árbol de té. Muy interesante, suena súper bonito, ¿no? Como árbol de té, que son para quebradizas y eso. Y esta es nutritiva, si tus uñas están sanas, tú las ves bien, esta es la que tú debes usar. Que es nutritiva, tiene aceite de argán, entonces esta es la tuya. Esta, si tienes, por ejemplo, si has hecho procesos de acrílicos, gel o semipermanentes, entonces de vez en cuando estaría interesante que uses esta reconstructora. Y esta es obviamente si tus uñas están débiles o se quiebran o tienden a levantarse, prueba esta. Yo pues obviamente esa es la recomendación de ellos, yo no las he probado porque pues están nuevas, pero a medida del tiempo les voy a ir contando cuál es de estas mi favorita. Pero uno de los productos que realmente me ha encantado, porque además lo he probado ya en casi todos los diseños que he hecho últimamente, y es el matificador. Me encanta. Últimamente estoy usando mucho el matificador para tomar las fotos de los diseños que ustedes ven en Instagram y en Facebook, porque el matificador hace que el diseño se vea parejo y las luces no me afecten y ustedes puedan ver los detalles. Entonces estoy usando este matificador. Estaba usando otros matificadores, de hecho tengo uno muy viejito y era como mi favorito. Sin embargo, yo creo que por lo viejito no me estaba funcionando tan bien. Este pues llegó y llegó además a seca súper rápido, que eso es lo que más me ha encantado de este producto. Así que si a ustedes les gusta matificar sus colores, este está buenísimo. Obviamente no esperen que dure 8 días mate, porque en ninguna de las ocasiones va a pasar. El efecto mate va a durar bastante poco, 2, 3, 4 días máximo, pero me ha gustado, entonces yo se los recomiendo. Sigo con los regalos y les voy a mostrar varios regalos que me hicieron unas amigas. Y este fue un esmalte que me regaló mi amiga Angélica de Angel M Nails. Se los voy a dejar aquí. Ella me regaló este esmalte de Kehel Habibe. Creo que es un esmalte mexicano y tiene un efecto unicornio. Esto lo que hace es que, o tornasol. Lo que hace es que cualquier color que yo tenga de base lo aplique encima y me dé este efecto. No lo he probado, tengo otros de otras marcas que yo creo que les voy a ir mostrando también, como de esas parejas que tenemos de... Si no lo tienes en esta marca, lo puedes conseguir en otra y así. Entonces me regaló este que me parece divino. O sea, todos estos efectos me encantan. Así que gracias, Angie. Y tengo este otro que me regaló Wilmara. Es este, que es un esmalte argentino. Se llama Luyagus. Y bueno, me ha encantado. Es un verde metálico, o más bien como un plata verdoso, no sé. Es súper cubriente, me ha encantado. Lo probé como para ver el color, pero no, estoy debiendo como el swatch de este color. Y bien, me gusta además tener un producto de industria argentina. Tengo que probarlo y les contaré. Pero gracias, Wilmara, porque me ha encantado. Aquí también dejo el arroba de ella para que si quieren van y le dicen como gracias, dime dónde consigo este esmalte. Y si ustedes me siguen en Instagram, saben que hace poco estuve tomando un curso con Mia Secret de pintura en gel. Yo estoy encantada con esa técnica, estoy practicándola para poderles enseñar a ustedes, porque obviamente no les voy a enseñar así nomás, porque sí necesito practicar un poco más, pero esa técnica, créanme que me ha encantado y yo sé que apenas les comience a contar cómo funciona, a ustedes también les va a encantar.
Y ellos me regalaron este esmalte, que este obviamente es de Mia Secret. Es un azul, dice Royal Blue, tiene un brillo hermoso. No lo he probado en mis uñas, pero así nomás me encanta. Díganme si ustedes ya han probado estos esmaltes de Mia Secret y qué tal les parece. Si lo recomiendan, no sé más o menos el valor, porque bueno, no lo pregunté, fue un regalo. Pero creo que si este me gusta, yo podría estar como recomendándolo y tal vez comprando un poco más de ellos. Bien, sigo con los regalos. Bueno, ustedes saben que estuve en el aniversario de Vogue. Les voy a mostrar que yo ya les había mostrado esta cajita, sí, pero no les había mostrado el contenido. Hoy les voy a mostrar el contenido menos dos pestañinas que había dentro, que son las pestañas de muñeca, y una amarilla, que no me acuerdo cómo se llama, que es de Jolie. Estos dos productos, pues, ya los acabé. Entonces no tengo los empaques, por eso no les voy a mostrar, pero yo les hice una reseña en Instagram, así que síganme en Instagram, aquí les dejo el arroba, porque allí estoy mostrando mucho más cosas seguido y no esperar como este como consolidado de video. Pero en esa cajita estaban este producto, que es un metal mate, que es súper lindo. Este me ha parecido también súper chévere, porque bueno, no necesitas el matificador, sino simplemente aplicas y ya está mate. Y además tiene ese efecto metalizado muy lindo. Igual, el efecto no es que dure mucho tiempo, pero apenas lo aplicas, funciona bastante bien. Entonces este me gustó un montón. Y dentro de esta cajita también estaba este labial, que es un colorísimo. Yo generalmente no uso estos labiales como pegajositos, no sé, no los resisto en mis labios, pero el color me encanta, así que pues bueno, creo que le daré alguna vez una oportunidad. Y el otro producto que venía es este delineador líquido, también de la misma línea, colorísimo. Los voy a dejar acá. Dice que es de larga duración, hasta 12 horas, y es resistente al agua. No lo he probado, yo no uso este producto, pero bueno, creo que se lo voy a dar a mi mamá para que ella lo pruebe y les contaré en alguna ocasión. Me ha gustado, es como la brocha. Bueno, no sé si alcancé. Creo que desde ahí no tengo buen pulso, pero bueno, ahí ustedes alcanzan a ver. Y al parecer, bueno, yo ya le había hecho esta operación y seca rápido. Y sí, durante todo el día intenté como retirarme esto y no tenía que haber, o sea, me lo retiré con el desmaquillante de ojos. Así que si ustedes usan este producto, bueno, creo que está recomendado. Hace unos días me escribieron de la marca Mirelli y me dijeron como, oye, ¿cómo estás? Nos envías tu dirección, nos gustaría que probaras un producto de nosotros. Yo entré a su Instagram y me sorprendió ver solo como elementos de maquillaje y como maquillaje artístico, muy cargado, elaborado, así. Y dije, yo le describí como, oye, qué pena contigo, pues no quiero que tú me envíes un producto que tal vez yo no voy a usar, porque pues yo no uso maquillaje. Y me dijo, no, es un producto para uñas que te va a encantar, es un secreto, así que simplemente dame tu dirección. Y yo, bueno, le di la dirección. Y llegó una cajita súper chévere y me parece que, pues yo lo vi. Apenas abrí la caja, vi que era un aceite removedor de esmalte. Y dije, ¿cómo es posible un aceite removedor de esmalte? O sea, ahí mismo dije como, bueno, genial, porque cuida nuestras cutículas, cuida nuestras uñas, no es tan abrasivo. Así que bueno, lo saqué y viene en esta presentación. Aquí está el aceite y bueno, ustedes abren y trae algodón. O sea, en la misma cajita te trae como un cubículo de algodón y trae este producto. Yo he hecho varias preguntas a la empresa, porque bueno, antes de decirles a ustedes si funciona, si no, si lo recomiendo, si no, yo necesito saber como varias cosas acerca de la producción y como todo el concepto de este producto. Pero bueno, ellos dicen que no reseca las uñas, no emite vapores contaminantes al medio ambiente. Eso es un producto que si a ti tú estás buscando todos esos elementos o esmaltes que sean que cuiden tu salud, productos que cuiden tu salud como este, bueno, seguramente es un producto para ti. No lo he probado, yo creo que voy a estar haciendo un lo probamos por ti o lo comparamos por ti, alguna cosa así, para decirles qué tal el producto. Por el momento les digo como que me parece que es un poco pequeño, vean, sí, este es el producto. Pero huele delicioso, eso sí, como que no huele ese
Huele muy rico, no, no tiene que ustedes están retirando el esmalte y les da alergia y estornudadera y de todo, no, esto no va a pasar. Entonces, si a ti te gusta cuidar tus uñas y quieres además algo diferente, bueno, te lo recomendaría. Sin embargo, hasta el momento que yo lo pruebe y les diga a ustedes mis apreciaciones, no les puedo decir que sí, de una a ojo cerrado o okay. Qué. Pero bueno, ya les cuento que Mirel me envió esto y lo vamos a probar. Junto con esta cajita y el aceite removedor, me enviaron productos obviamente de los que ellos hacen, que es maquillaje. Me enviaron este betún de cejas. No sé si es como una señal o algo que no sé, como que me están queriendo decir de las cejas. Pero bueno, no lo he probado tampoco. No sé cómo usarlo. Así que si ustedes saben cómo usarlo y si me lo recomiendan, vamos a ver y probamos esto. Y junto con ello me enviaron varios glitter y Murano, que son estos. No son como los polvos que tú aplicas y como que le sacas brillo y esto, no. Sin embargo, sí es para darle efecto a los esmaltes como un finalizado. Entonces estos me tienen intrigada para probar y les mostraré el resultado. También quiero contarles que Juan, ustedes saben que Juan, que es la otra parte de H. La Cocedora, estuvo en Francia, bueno, él es francés, estuvo en su casa. Y yo le dije como, oye, tráeme algunos papeles para poner de fondo de los videos. Y me trajo una cantidad de hojas de colores y todo súper bonitos de este estilo, que son las que ustedes han visto en algunos de los videos. Pero creo que voy a tener que hacer como unos 1500 videos para poderlos mostrar todos, porque son muchos y están geniales. Además, porque me encanta, porque este tipo de cosas también sirven de inspiración para sus diseños. Entonces, bueno, si ustedes están aquí en Bogotá y quieren alguna vez visitar mi taller, también está este como, no sé, biblioteca de inspiración. Aquí les muestro. Son un montón. Es algo que me ha encantado, no solamente para que sea inspiración, sino para que se vean lindos los fondos de cuando les hago diseño. Les cuento que hace unos días mi amiga de Stamping Colombia, Andrea, les voy a dejar aquí su arroba, estuvo enloqueciendo todo Instagram con que quería encontrar los esmaltes unicornios de Vogue, como la colección Unicornio, y subió fotos como SOS, se busca, quién los tiene, quién los encuentra, y pues revolucionó a todas las nailistas en Bogotá a buscar en toda Bogotá quién los tenía cerca. Y bueno, varias le respondían como, yo los tengo, yo encontré uno, yo el otro. Entonces, ya, ¿qué pasó? Que todas nos antojamos de esta colección de unicornio. Y bueno, yo obviamente también caí en ese antojo y compré estos tres, que son el prisma, el centello y el luciérnaga. Son este verde, este moradito o azulito. No, es como un azulito porque hay otro moradito y este amarillo. Y son súper bonitos, son muy traslúcidos, eso sí, no son como para que tú quieres tener esto en las uñas, tienes que hacer como poner blanco y luego poner el efecto encima o cualquier otro color y poner el efecto encima. Si lo quieres puro, tendrías que poner unos 3 o 4 capas, que bueno, ya son demasiadas. Para poder tener el color así tal cual. Pero ha sido súper bonito, además creo que ya todas las nailistas en Colombia los tenemos porque además son súper económicos y porque Andrea nos antojó, eso pasa. Sigo con los regalos por este lado. Todavía no les he mostrado el paquete más grande de esmaltes y no se lo pueden perder porque son muchos esmaltes. Pero antes les voy a mostrar este regalo. Estuvo hace unos días, ustedes también la vieron en Nail Time y en Guerra de Pinceles, Adriana de Nana Sans Mes 3. Bueno, aquí les dejo el arroba. Ella vino y me visitó, ella es de Valledupar y pues no, somos compañeras de la Liga Nailista. Y me trajo un regalo súper lindo y es esta mochila Arhuaca, que es. Creo que es, no sé, no me acuerdo, ella me dijo algo de ovejo, no sé si ustedes saben de qué es lo que está tejido la mochila Arhuaca, por favor díganme en los comentarios porque en este momento no me acuerdo, pero me parece que es absolutamente lindo. Quienes estén fuera de Colombia no sepan qué es, esto es algo súper autóctono de la costa colombiana, es hecho obviamente artesanalmente y es
algo súper bonito que todo colombiano como que valoramos un montón y estoy segura que todos los extranjeros también. Así que encantada con mi mochila, que obviamente la he usado, no mucho, pero sí la he usado porque me parece como casi reliquia. Y este otro como pomponcitos que me ha enviado también Salgo Artesanal, estos los tengo en mi maleta, en mi bolso, en todo lado, porque me parecen súper lindos. Me mandó un montón, entonces tengo como para todos mis llaveros o todo. Entonces tengo estos, pero me mandó a otros. Así que me encantan. Gracias, Nana, por este regalo. Además, súper colombiano y eso me encanta. Sigo con regalos de mis amigas de la Liga Nailista y Carolina de Nails Anatomy. Aquí les dejo el arroba. Le hizo un pedido a Vi Pulido de Miss Diamond Nails, que también hace parte de la Liga Nailista, pues este regalito tan lindo. O sea, ella le dijo, Caro le dijo a Vi que hiciera este producto, que lo hace a mano además. Súper lindo. Caro quería celebrar con nosotros los 2 años de la Liga Nailista. Aquí, bueno, ustedes lo están viendo al revés, pero ok. Y Vi, que es Vi Pulido, ella hace esto a mano, no es una plantilla, sino lo hace a mano y me parece súper adorable. Tienen que ver, aquí les dejo el arroba, es MissDaCrime. Si quieren ver cuáles productos ella hace, porque todos los personaliza a mano. Entonces, si a ustedes les gusta productos de estos para regalar, obviamente les recomiendo seguir esa página y pues como mandárselos a hacer, porque es súper, súper detallado y muy pulida. Así que eso es una cosa que me encanta, lo tengo como súper, como reliquia en un altar, porque es algo súper bonito. Así que gracias, Caro, por este detalle, y gracias, Vi, por ponerle tanto cariño. Y por último, ya obviamente el paquete mucho más grande que me han enviado de esmaltes. Creo que nunca había recibido tantos esmaltes de una marca y yo me quedé absolutamente pasmada cuando llegué y encontré este regalo, porque siempre me han enviado regalos para que yo pruebe, recomiende, los use, los muestre en los videos, pero aquí me enviaron toda la colección de sus colores y es la marca Forest. Ya he probado algunos, los cuales yo les puedo decir que me han encantado, y son este plateado, que les voy a mostrar. Ya vean cómo está, porque lo he usado un montón, me parece que tiene un cubrimiento súper bueno, me encanta que el brillo y todo. Este es como de mis favoritos, y tengo otros que ya les voy a estar mostrando, aquí van a estar viendo, porque son muchos, todas las tonalidades de colores, todas las gamas y efectos que tiene, porque hay glitter, hay algunos que son nacarados, algunos tienen un efecto forest, algún efecto, ¿cómo se dice? Como con un brillito, no es glitter, pero tiene un brillo frost. Allá Juan me está soplando. Frost, súper bonito. Algunos obviamente son sólidos, otros son translúcidos como para francés o más claritos. Así que wow, estoy muy sorprendida, porque pues bueno, estos se suman, que son un montón, se suman obviamente a la colección de esmaltes que tengo. Así que creo que ya puedo estar superando los 800, Juan, más o menos. 1800. No, todavía no. Pero wow, esto me ha encantado, gracias a la marca Forest. Además, porque me envió también, me enviaron toda su línea. Tienen, bueno, esmaltes, me enviaron, tienen remover de cutícula, remover de callos, removedor de esmalte, y me enviaron toda una línea de bases que me ha parecido súper bonito. Estas son como su línea de bases. Son, esta se llama Keramax, que supongo que tiene queratina. Esta la he probado y tiene un efecto bien interesante, porque si tenemos las uñas un poco con el color amarillo este que a veces pasa por tanto maquillaje de uñas, este como que los matiza un poco y se ven bastante, como que le quita ese amarillo, me parece interesante. Esta es de ajo y limón, que se llama, bueno, ajo y limón. Esta es de solo ajo, ahí ven. Y esta dice fortifica, esta tiene como calcio, creo. Bueno, dice que tiene queratina, vitamina E, aceite de argán, ácido hialurónico, ¿what? Y colágeno, estas bases. Así que bueno, interesante. Y otro producto que me ha encantado, ellos también tienen 3 tipos de brillo. Un brillo normal, tienen un brillo secante que tiene esta tonalidad, y tienen el brillo en gel que tiene esta otra tonalidad. Como ven, ya lo he usado y creo que soy fan absoluta de este producto.
seca súper rápido, o sea, creo que es el que más rápido me ha secado de todos los gel frío que he probado. Y aparte da como un cubrimiento bastante grueso, no sé, como que tú sientes realmente que pareciera gel. Y no, lo único que quiero saber es cuánto tiempo dura en el tarro. Si se me, como que se espesa, que generalmente es lo que pasa con los brillo gel. Eso es lo que quiero probar con este, como para decirles no, realmente me cambio. O lo uso de vez en cuando, o bueno, o lo complemento con los otros brillo gel que estoy usando. Pero este me ha encantado. Así que les contaré, pero bueno, por el momento estoy aquí probando, sorprendida, y gracias a la marca Forest por esto, pues esta confianza, y yo lo seguiré probando y les voy a estar mostrando. Si ustedes los ven en mis fotos, quiere decir que obviamente se los recomiendo y los pueden usar, y es otra marca colombiana alternativa que pueden como comenzar a explorar. Yo les pregunté a ellos, porque seguramente ustedes me van a preguntar dónde los consigo, dónde los compro. Les pregunté más o menos costos incluso. Ellos los venden directamente en su página, en el Instagram, que es, pues se los dejo acá. Creo que es Cosméticos Forest. Se los voy a dejar aquí y en la página web. Y me dijeron más o menos un costo entre 2.500 a 3.000 pesos, más o menos. Debo estar, no sé, me parece que es demasiado económico, pero creo que es más o menos por ese lado. Y creo que, wow, o sea, vamos a, o sea, los voy a estar probando, y si los ven mucho en mi canal es por algo. Así que bueno, creo que este haul ya lleno de esmaltes, y ya han visto aquí muchos colores esmaltes. Si se provocan alguno, déjenme en los comentarios. Si ya han probado otros, pues también díganme todos sus opiniones acerca de este haul y todos los productos que vieron. Y nos vemos con ustedes en el próximo video. Les mando besos y abrazos al por mayor. ¡Chao!